El comunicador Philip Butters reveló a través de su programa con Butters en Willax TV que le llegó un documento de la Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios, equipo especial firmado por José Domingo Pérez, en donde insinúan que habría brindado servicios al partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori. La respuesta del sabelo Philip Butters fue clarito y lo cuadró bien feo al lacayo de Gustavo Gorriti y lo puso en su sitio y le dijo las cosas claras en su pepa. A mí no me vas a atarantar, sonsonazo, yo no soy mermelero, no me vas a agarrar de cojudigno. Pero son precisamente esos medios irresponsables los que endiosaron a los fiscales José Domingo Pérez y Bela Barba. Entonces José Domingo Pérez, ¿no es cierto?, al que yo le caigo mal, y junto con Bela Barba han dicho en los correos, lo vamos a joder a Butters, ya van a ver lo que le vamos a hacer, lo han dicho, aunque no me digan, tengo hasta los testigos. Resulta que este tontito, por decirle lo menos, la semana pasada me hacen llegar el día viernes un oficio, un requerimiento de él que había hecho el día 12 de junio. Dice, señor representante de la empresa Forjars Inc., que es la sociedad anónima de la cual yo soy el único dueño, entre comillas, entre paréntesis, PBO Radio, ese asunto es el que se indica. Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi calidad de fiscal provincial en apoyo al primer despacho del equipo especial de fiscales que se abocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos, en lo que habría ocurrido la empresa Oder. Habría, no, ha ocurrido. Porque ya son colaboradores eficaces, han aceptado que son delitos. A fin de requerir a vuestra representada remita en el plazo de 7 días hábiles lo siguiente. Yo no me esperé al toque, le llamé al doctor William Medina, hay que responder esto inmediato hoy. Me dijo, no, pero tiene que ser entregado de mesa de partes. ¿Qué cosa pedía el tontolín este? Informe de manera documentada de los servicios que haya prestado al partido político Fuerza Popular, coma, ya sea de manera directa o indirecta, para, coma, para la transmisión de spots publicitarios, anuncios, mensajes u otros semejantes durante 2020 y 2021. Lo requerido en el marco de la investigación seguida en contra Keiko Fujimori y Gucci y otros por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Atentamente, José Domingo Pérez. ¿Qué cosa le contesto y le presento en su mesa de partes el día de ayer al sonso este? Señor fiscal de la Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, Equipo Especial. Forjars, empresa inscrita en tal partida, registro de personas jurídicas tal, con RUC tal, representada por quien habla, con DNI tal, con domicilio en tal. Ante usted decimos que dando respuesta al pedido que se precisa en el oficio de la referencia, debemos decir lo siguiente. Uno, mi empresa Forjars ni yo, como gerente general, hemos prestado ningún servicio de ninguna índole, ni directa ni indirectamente a Fuerza Popular, ni a ningún otro partido político. Dos, tampoco ninguno de mis familiares ha prestado ningún servicio de ninguna índole, ni directa ni indirectamente a Fuerza Popular, ni a ningún otro partido político. Ni a Keiko, ni a Marc, al que tanto quiere José Domingo Pérez, una fijación con Marvito. Le burbujea, chicanea, le genera un escozor. Mi empresa y yo no somos mermeleros del Estado. Vale decir, brindamos nuestros servicios solo a particulares que no estén relacionados con partidos políticos alguno. Finalmente, me gustaría que la misma pregunta le haga usted, fiscal, a sus medios de comunicación favoritos, donde usted aparece conductor. Sirve de tener por respondido. Ayer le presento. A ver, quien habla se jacta de no recibir mermelada alguna del Estado. Yo estoy en contra de que el Estado gaste en publicidad. Eso me ha costado que me voten de exitosa, ciertamente. En contra de que el Estado gaste un céntimo en publicidad, y lo he dicho mil veces, en radio, en televisión. Porque estos son espectros radioeléctricos, son de propiedad del Estado dados en concesión. Absolutamente en contra. ¿Correcto? Estoy en contra del financiamiento de los partidos políticos. Y creo que el Perú entero me da la razón. Darle plata a los partidos que tú quieras para que estos se hagan ricos y vivan como unos campeones, me parece una barbaridad. ¿Ya? Pero además nunca recibió ni siquiera franja electoral. Si tuviera una buena intención, este hubiera preguntado a la OMP si mi empresa ha recibido franja electoral. Jamás. Ni una ni otra. Pero está dolido el sonso este, porque yo le he dicho al Perú que el señor tiene un carro, un Volvo bien lujoso, ¿no?
de dónde tiene el carro, el Volvo lujoso, y que lo jalaron cuando quería ser fiscal. Y yo le he criticado abiertamente, lo hemos buscado, le hemos mandado cartas, lo hemos invitado, no quiere dar la cara. Pero tú, sonsonazo, no vas a venir siquiera a sugerir que a mí me ha dado plata Keiko. Porque en tu fijación antifujimorista no sabes hacer ni siquiera una acusación fiscal. A ti te han dicho que eres bruto como un zapato porque te han devuelto como 14, 12 veces la acusación. Eso ya es una vergüenza. Porque ni fiscal puede ser. Se le escapan todos, ¿no? Todos se le escapan. Todos están libres. ¿No es cierto? Y cuando ha querido ser juez, le ha dicho no da la talla. Se ha resentido. Resentido es el señor. Será tu problema, hermano. ¿Ya? Si a ti te gusta amar Vito, tu problema. Si te reúnes con él escondida, tu problema. ¿No es cierto? Tus preferencias, tus burbujeos, tus devaneos, son tu problema. A mí de cojudo no me vas a agarrar. Porque lo que quería es hacer esto. Philip Patterson se investiga. No tengo ni nada, ni con Keiko, ni con ninguno. Y le puedes preguntar a quien se te dé la gana de cualquier partido político. Porque en la prensa todos nos conocemos. Así como a ti en la fiscalía saben de qué pie cojeas, ¿no? ¿Qué es lo que te encanta, te fascina, te aloca, te ruletea? Como en la fiscalía saben cuáles son tus preferencias, en la prensa todo el mundo sabe quién soy. Y yo no estoy acá para caerle bien a la prensa. Ni siquiera al público, yo le tengo que decir la verdad. Y la verdad es que tú eres una desgracia, un mamarracho de fiscal. Y los hechos lo dicen. Ahora pues, voy a mandar mi cartita a control interno para que motive el por qué me pregunte eso. Porque eso es facilísimo saber, ¿no? Si mi empresa hubiera tenido franja electoral. Si a mí me hubieran girado cheques, porque la franja electoral todavía te la pagan. Si a mi empresa me ha pagado algún día algo. Por cualquier conducto, la OMPE, nada. Nada. Eso nunca lo... Si hubiera querido preguntar. Ahora, ¿esto le has preguntado a Lúcar? ¿Le has preguntado a Lúcar si él ha asesorado a Julio Guzmán? ¿Le has preguntado a Rosa María si ha asesorado a PPK? ¿O a la Valenzuela si ha asesorado? ¿O a Gorriti si ha asesorado? ¿Le preguntaste a Mauricio Fernandini si había asesorado a alguien? No. Porque nunca preguntan, ¿no? ¿Le habrán preguntado a los demás? No. ¿Los demás pueden responder esto? No. Clarísimo. Entonces, el jefe de control interno, él tiene que preguntar, a ver, ¿por qué le has preguntado esa vaina? ¿Te han contado? Porque si de chisme se trata, a mí me han chismeado un montón de la vida íntima del señor. Magali haría las delicias con este pata. Olvídate el rating que haría Magali con José Domingo Pérez. Con su calzoncillo de tigre, ¿no? Y con su burbuja de amor. ¿No? Olvídense, pues, ¿no? Con Giselo, ¿no? Con Omar. Trabajo de ocioso. En último caso, tengo los huevos para venir a mi programa y decirme en mi pepa lo que me tengo que decir. No te corras, ven a mi programa. ¿Cuál es el problema? El problema es que no puedes cerrar una acusación. El problema es que eres dueño de nada. Y vas a pasar piola, ¿no? Salvo que se descubran algunas cositas. ¿No es cierto? Salvo que se descubran unas cositas, porque la gente al final habla, ¿no? Gente, como acaban de ver, ¿qué opinan de la respuesta contundente del comunicador Philip Butters, que le cantó sus verdades al fiscal José Domingo Pérez, que hasta lo tildó de sonsonazo? La pregunta es, ¿será cierto que Mark Vito se reunió a escondidas con el peor enemigo de Keiko Fujimori? Que hasta insinúa que Domingo Pérez es un brócoli. Uy, 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 esto sí traerá cola. Bien, si te gustó el video, déjame tus comentarios y no te olvides de suscribirte a este canal Informa Perú Noticias y dale un me gusta al video. Adiós.